A través de una resolución, la resolución 34/2020 dice que las empresas, tanto públicas como privadas, tienen que incluir en su órgano administrativo, es decir, en el directorio de esas empresas, un 50% de mujeres. Esto, reitero, fue a través de una resolución, se conoció ayer. Para hablar sobre este tema y para hablar sobre distintas cuestiones dentro de la perspectiva de género y la brecha entre hombres y mujeres y cómo está afectando también la pandemia, estamos en contacto con Jorgelina Albano. Ella es consultora en perspectiva de género y también fundadora de Alabadas, que es un sitio que funciona como un acelerador cultural en igualdad de género. Gracias, Jorgelina, por atendernos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. O buenos días. Sí, buenas. Siempre a esta decimos buenas. Buenas. Ahí está. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos por esperarnos. Sé que para los que no hacemos la madrugada, difícil, la hacemos. Es difícil para aguantar. Claro, para los que no hacen la madrugada es un horario complicado. Pero gracias por... Es difícil. Exactamente, gracias pero por... Pero bueno, hay noches de insomnio que la verdad que son más fáciles y otras que no, ¿viste? Para todos. Pero bueno. Exactamente, pero bueno, un tema importante y delicado, pero más que delicado creo que importante también para hablar con vos. Así que te agradecemos nuevamente. ¿Cómo ves o cómo recibiste primero esto, ¿no? Esta resolución que el directivo de las empresas, el directorio, mejor dicho, de las empresas tiene que ser integrado por un 50% de mujeres? Son las que se constituyen a partir de ahora. Y hay algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo las empresas que cotizan en bolsa, no. Digamos, esas están exentas de esto. Son las vos mañana, el día de mañana, sos una sociedad, vas y la inscribís y esa sociedad tiene que tener un directorio que sea equitativo en género, ¿no? Claro. Es de lo que sucede a partir de ayer, creo que salió la resolución, para adelante. Claro, sí, no sí, realmente la ley es de ahí, claro. no es retroactivo, no es que las empresas... Claro. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, esto, a ver, a priori, como título, tiene un impacto desde mi perspectiva, obviamente, positivo. Bueno, después hay casos particulares, ¿no? De todas maneras, no es algo que vaya a generar probablemente un impacto en el mediano, o sea, en el corto y mediano plazo, probablemente sí, más adelante. O sea que sería una semillita para que vaya avanzando de acá en adelante, ¿no? Exactamente. Si vos me preguntás, puede ser la antesala de una ley de cupo distinta, claro, ¿no? Pero esto, bueno, ya es un cupo, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que no están a favor de los cupos, sí, porque creo que no entienden un poco cuál es la razón de existir de los cupos, ¿no? Y la razón de existir de los cupos es ser un acelerador para que las mujeres podamos ingresar a lugares de liderazgo, ¿no? En este caso, por ejemplo, a los directorios. Estar en igualdad de condiciones. Exacto, sí, en igualdad de condiciones. Entre comillas, claro, ¿no? Porque para que haya verdadera igualdad de condiciones se tiene que dar lo que todavía no se dio en ninguna parte del mundo, que es el cambio cultural, ¿no? Claro. Es un cambio de cabeza, es un cambio de modelo mental. Digamos. O sea, que no sea un cupo obligado por la ley, que sea algo orgánico y natural que esto suceda, pero eso tiene que ser cultural. Y eso lleva tiempo. Exactamente. Eso, para que eso suceda, para que las mujeres ingresemos naturalmente a los directorios o a los lugares de poder o de liderazgo, debería haber un cambio cultural y eso todavía no está ocurriendo en ninguna parte del mundo, claro, ¿no? Y bueno, nada, y eso se ve, yo escuchaba recién que ustedes hablaban de educación, y por ejemplo, el World Economic Forum todos los años mide sobre 149 países distintas cuestiones, ¿no? O sea, hay cuatro cuestiones generales que son participación de las mujeres en política, brecha económica de género, acceso a la salud y a la educación. Y te diría que la mayoría de las regiones tienen un buen acceso a la salud y a la educación. Lo que no mide ese índice es a qué calidad de educación y de salud, claro, ¿no? Pero los peores, o sea, y esos son los dos mejores índices, el de salud y el de educación. Y los dos peores son la brecha económica de género, que incluso el año pasado se agrandó mucho,
y estimo que con el COVID este año se va a agrandar mucho más, y la participación en política. Y esas dos están bastante mal, ¿no? Están bastante lejos de cerrar. En todos lados. En todos lados. Sí, bueno, hay países. Islandia tiene un 95% de la brecha cerrada, claro, en todos los aspectos. Ahora, yo he tenido oportunidad de hablar con gente que vive en Islandia y dice, sí, bueno, tenemos los indicadores, pero la cultura todavía no cambió. Claro. Francia, por ejemplo, volviendo al tema de los directorios, es el país, es el primer país en el mundo que tiene 43,4% de mujeres en los directorios. Porque ¿no? siempre, decime si me equivoco, porque ahí está el techo de cristal, ¿o no? Es así donde, por ejemplo, hay muchas mujeres en las empresas, pero son pocas las que ocupan cargos importantes. Exactamente, eso se llama techo de cristal, ¿no? Que son las mujeres que llegan a una determinada posición, pero después no puede, son el techo y las paredes también, claro, ¿no? Se llaman, porque no te podés mover, ¿no? No podés ni crecer, claro, ni ir para los costados también, como para tomar un camino de crecimiento, ¿no? Totalmente. Esto vendría esto un poco a romper, luchar o a romper contra eso. O a querer romper. Sí, exacto. Las leyes de cupo hacen eso. Lo que quieren es romper estos techos de cristal y acelerar de alguna manera que haya más mujeres en lugares de poder, ¿no? Porque, bueno, porque naturalmente eso no se da, ¿no? Y, claro, y bueno, hay modelos mentales en la cultura que sobre todo tienen que ver con los roles preestablecidos culturales, que producen sesgos, y esos sesgos, que llaman sesgos inconscientes de género, producen que las mujeres no tengamos las mismas oportunidades. Que esto no quiere decir que no las hayamos tenido, porque a lo mejor las tuvimos, pudimos estudiar, pudimos formarnos, pudimos entrar a trabajar a una compañía importante, y pudimos llegar a un determinado lugar. Pero a la hora de crecer, hay un sesgo, hay algo que no permite que los que manejan el poder, exacto, ¿no? Y que porque por otro lado, digamos, la cultura valora a lo masculino por sobre lo femenino, a lo que se conoce tradicionalmente como masculino, ¿no? Sí, sí. Es una cultura androcéntrica, centrada en la voz y en el poder del varón. Bueno, y esto no es culpa de nadie, o sea, lo que quiero decir es que esto no es culpa de nadie, ¿no? Digo, es la historia de la humanidad, bueno, exacto, la historia de la humanidad, sí. Eso te iba a preguntar, porque vos recién mencionabas que sí, hay mucha gente, por ejemplo, que está en contra de la ley de cupo, o después para refutar alguna de las posturas te hablan de un caso en particular, ¿no? O se lo toman personal. Vos acabas de aclarar, creo que algo que es... Bueno, no es de una persona en particular, sino que es algo de siglos y a nivel cultural, con lo cual hay muchos que se enojan porque creen... No, pero si yo no hice nada. No, está bien, pero es el panorama. Sí, totalmente. Es así. Es más, te digo que es muy importante, ¿no? Y que poca gente habla de esto. Es que es muy importante involucrar a todos en la conversación. Cuando se habla de género, solo participamos las mujeres. Claro. Si vos vas a cualquier evento que tenga como título la igualdad de género o que tenga género en el título, vas a ver que hay un 90% mujeres como mínimo. Y la verdad es que para que haya un cambio cultural es una conversación de todos. Obvio. Por suerte, cada vez más varones se suman y se interesan por conocer más, ¿no? Porque también la curiosidad es un valor que beneficia a la diversidad. O sea, si vos no sos curioso, bueno, nunca podés... Vos escuchaste la charla de educación, hablamos de curiosidad y también hablamos de reaprender. Y creo que a veces nos cuesta mucho asumir por ahí actitudes que eran parte del entorno de la cultura y hay que desaprenderlas, claro. Jorgelina, ¿vos qué recomendaciones darías o desde qué punto lo abordarías para que esa gente que tal vez no se interesa de querer sumarse y querer aprender cosas nuevas a esas que son de la vieja escuela, digamos, que se muestran más reticentes a estos temas, para que se sumen y para que aprendan y para que se vuelvan, digamos, a armar con este conocimiento? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desafiar, vos hablaste, yo
soy la creadora de un sitio que se llama lavadas.com, sí, que se trata de desafiar creencias profundas, ¿no? Lo hice a través de entrevistas a mujeres y algunos varones de todo el mundo. Por ejemplo, entrevisté a Michelle Bachelet, ¿no? Hablando ella de estereotipos de género y qué cosas le habían costado a ella para llegar a ser presidenta, sí, por ejemplo, ¿no? De Chile. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que todo lo que, o sea, salvo las diferencias sexuales y reproductivas, todo el resto es cultural. O sea, no hay nada, ninguna diferencia que haga que las mujeres podemos hacer cosas que los varones no pueden y viceversa, ¿no? Todos podemos hacer todos, salvo las restricciones físicas, digo, como por ejemplo, las mujeres gestar, parir y lactar. O sea, digo, claro, un varón no lo puede hacer. Ahora, y que por otro lado, el sistema patriarcal o la cultura androcéntrica creo que no hace feliz a nadie, en definitiva, porque el patriarcado no solamente le da mandato a las mujeres, también le da mandato a los varones. Sí. Y muchas veces esos varones, esos mandatos son muy pesados, como por ejemplo ser proveedores, ¿no? Sí. Cuando ponemos en la balanza todas estas cuestiones, nos damos cuenta que obviamente las que más perdimos en temas de libertades y obviamente en temas de estereotipos y de juicios somos las mujeres, y que las mujeres tenemos que luchar el doble o el triple, por ejemplo, para llegar a un directorio, ¿no? O tiene que suceder esto, que es una ley de cupo, que es algo que es coercitivo en definitiva, ¿no? Pero que es necesario porque son aceleradores. Cuando el varón toma conciencia de eso y toma conciencia también de los mandatos y de esas creencias profundas que construyó a lo largo de la vida, se da cuenta que también pierde y que también se perdió de cosas o que se puede perder de cosas, como por ejemplo, no sé, criar a su hijo, cuidarlo, quedarse, no sé, llevarlo al médico y tener presente la agenda de su hijo o hija en la cabeza, no ser verdaderamente un cuidador, ¿no? Gozar de lo que muchas empresas hoy están dando, que es la licencia extendida de paternidad, y que son cosas de que la masculinidad tradicional no aceptaba. Entonces creo que en ese sentido ganamos todos. Totalmente. Vos recién mencionabas que el cambio tiene que ser cultural y que no se da en ningún lugar del mundo. Pero ¿qué notaste, por lo menos para tratar de ser un poco optimistas, cambios en estos últimos años donde se ve también la lucha que, a nivel global, a nivel regional y a nivel local en Argentina, se ve, o sea, se ha visibilizado mucho la lucha en diferentes aristas, con distintos colectivos, pero digamos, se va visibilizando. Y hay esto, por ahí, ahora hay un 10% de hombres en charlas de género, perspectiva. Y por ahí antes no había ninguno. ¿Notaste cambios? Exacto. O sea, ¿sos optimista? Sí, hay cambios. El primer cambio es que la agenda de género está sobre la mesa, digamos, está en todos lados, ¿no? En las familias, está en las empresas, está en la agenda pública, digamos, está en la agenda de los medios, ¿no? Está en todos lados. Entonces, ese es un gran cambio. Hace unos años esto no hubiese ocurrido. Un cambio muy importante son los beneficios que empiezan a dar las empresas o que empieza a promover de alguna manera o empiezan a promover los gobiernos para que haya, para que se promueva la igualdad, ¿no? El peligro acá que yo veo es que estamos un poco con estas políticas, digamos, por ejemplo, una empresa, estamos viendo un poco la punta del iceberg, ¿no? Por ejemplo, la falta de mujeres es el síntoma. Claro. Y el cupo, de alguna manera, es un remedio, pero que es un remedio que no cura la enfermedad. No, claro, es un paracetamol, que va al síntoma. Exactamente, va al síntoma. Cuando una mujer toma una posición por ejemplo, en un directorio, esa mujer tiene que tener perspectiva de género, como un modelo mental de perspectiva de género,
para poder cambiar las condiciones. Porque las mujeres también somos patriarcales. Todos estamos bajo el paraguas del patriarcado.